Салют, amigos и amigas! Hola. Сегодня мы будем делать реакцию на Por qué México es mejor que Corea. Yo sé que México es increíble país, pero sobre Corea conocemos muy muy poco. No puedo decir diferencias entre México y Corea. Puedo decir solo diferencias entre Rusia y México. Y me parece que en México viven muchos coreanos, Sí. porque encontramos muchos canales de la gente coreana. Y es interesante si es verdad que este país es interesante para los coreanos o por qué vienen ahí de un país tan lejos, ¿sí? Sí. Pero como yo sé, en Corea también comen picante. Esto sí, esto sabemos. Esto es lo único que yo sé sobre Corea. Y entonces la gente que le gusta comer picante viene a México para probar cosas picantes y no quieren regresar a su país. Puede ser Puede por ser. eso. Por su comida deliciosa. Y también lo que me sorprende es que los vídeos que hemos visto de los coreanos, que ellos hablan súper bien español. Sí. Sí. Y vamos a ver más razones por las que México es mejor país que Corea. Y amigos, este video sacamos del canal coreano con Hinsewop. Y es muy muy buen canal de un coreano que vive en México y hace sus increíbles videos. Y amigo, por favor, suscríbete a su canal, el link está en la descripción. Y no olvides a suscribirse a nuestra página de Facebook y nuestros Instagrams. Y vamos a reaccionar. Hola chicos, ¡añón! Bienvenidos a mi canal. Hace poco subí un video hablando de todo lo que he cambiado viviendo en México. Y por eso hoy preparé este video con 5 cosas por las cuales creo que México es mejor que Corea. Este video es sobre mi experiencia personal. Y son algunos motivos por los cuales recomiendo a todos los coreanos que vengan a visitar México. Así que empezamos. Número 1. Un país neutral. Una gran ventaja de México es que está en paz con otros países. Pero en Corea seguimos en guerra con Corea del Norte. Solo firmamos un documento para pausar el enfrentamiento armado. Pero oficialmente la guerra no ha terminado. Esa es la razón por la que todos los coreanos tenemos que hacer el servicio militar obligatorio. Eso es muy estresante, porque el entrenamiento militar es muy duro y perdemos 2 años de nuestra vida ahí. Es muy injusto. Y como México es un país neutral, no están en guerra con nadie. Por eso, aquí el servicio militar es tan diferente. No es obligatorio para todos los hombres. Y tampoco pasan por un entrenamiento tan duro como en Corea. Ni tienen que perder 2 años en eso. Y también tenemos un problema de contaminación por el polvo amarillo, que muchos pensamos que proviene de China, aunque ellos niegan que viene de su país. Pero la mayoría de los coreanos consideramos que tener un país tan grande y ese nivel de contaminación nos está afectando a nosotros. De hecho, en Corea ya usábamos mascarillas desde hace muchos años, porque respirar ese aire contaminado tiene consecuencias para la salud. E incluso algunos expertos dicen que puede reducir hasta un año la expectativa de vida. Pero en México no tienen ese tipo de problemas. Hay más facilidad de salir un fin de semana a algún pueblo cercano a respirar aire fresco. Número 2. Es un país con un territorio mucho más grande. México es un país enorme. En extensión territorial es 20 veces más grande que Corea. Tiene muchísimos climas diferentes, todo tipo de geografía. Sí, este me gusta mucho. Sí, puedes ver todo, sí. Comer todo. Hasta ahora he podido conocer lugares tan diferentes como Torreón, Durango, Monterrey, Guanajuato, San Miguel de Allende, Guadalajara, Ciudad de México, Cancún, Bacalar, Playa del Carmen y Zacatecas, etc. Hay muchísimas ciudades que quiero conocer. El país es tan grande que nunca se acaban las opciones. ¡Me encanta! Y en el caso de Corea, aunque el territorio es más pequeñito, también teníamos muchos palacios y lugares históricos. Y ahora tenemos una mezcla de lugares antiguos, con edificios modernos y naturaleza al mismo tiempo. Pero una gran parte de nuestros edificios históricos ya no existen. Afortunadamente, nuestro idioma sobrevivió y estamos muy orgullosos de eso. De hecho, creo que eso es algo que los coreanos y mexicanos tenemos en común, ¿no? Tenemos mucho orgullo de nuestros países. Tal vez esa es la razón por la que puedo hacer ese tipo de videos, ¿no? Porque creo que somos muy compatibles y me siento muy cómodo en ambos países. Y disfruto mucho mis experiencias. Número 3. Precio de la vida. La diferencia entre los dos países es enorme.
Cuando llegué a México, me sorprendí mucho por los precios de la gasolina, de la comida y de las frutas especialmente. Es que hay cosas que en Corea son hasta 20 veces más caras. Por ejemplo, el melón y sandía. De hecho, tengo dos anécdotas sobre eso. La primera es que iba caminando por la calle y vi una camioneta que estaba vendiendo 3 melones por 10 pesos. ¡Wow! Me emocioné muchísimo. Así que claro que los compré y me fui muy feliz a la casa. Pero en esa época... Es baratísimo para Rusia también. Sí, para Rusia también. Solo tenía un frigobar. Así que los melones no cabían. Ese fin de semana me pude comer solo 2. Y como hacía mucho calor, el otro se me echó a perder. Me dio mucha tristeza. Por eso, cuando veo la fruta muy barata, a veces tengo que aguantar para no comprar impulsivamente. Y sobre eso, les voy a contar la segunda anécdota. Es un poco chistoso, pero no se vayan a frenar demasiado. Es que una vez compré una bolsa grande de ciruelas, porque estaban súper baratas. Cuando las probé, estaban deliciosas. Así que me emocioné y comí muchísimas. Casi me acabé. Oh, es peligroso para el estómago. Pero... el día siguiente, mi estómago casi explotó. Tuve que ir al baño muchísimas veces. El que detrás pague, es lo mismo. Me preguntaron que si me sentía mal. Yo les dije, sí, me duele mucho el estómago por culpa de las cirugías. ¿Oh? ¿Cirugías? ¿Tuviste cirugías? Cirugías y ciruelas, me confundí de palabras, pero se parecen un poco, ¿no? Ese tipo de errores con el español, a veces todavía me pasa, pero nunca me volveré a pasar el mismo error de comer tantas ciruelas. Es que me emocioné mucho, porque como ya les dije, en Corea casi toda la comida cuesta el doble o más. Y las porciones suelen ser más pequeñitas. En Rusia igual, por la clima. Porque con esos precios, es como hacer una dieta obligatoria. Tal vez por eso comiendo tantos subí de peso aquí en México. Y por cierto, ¿sabes que el pan en Corea tiene un precio súper alto? Incluso es más caro que en Nueva York. Así que les recomiendo que disfruten mucho del pan mexicano. O tortillas mexicanas. Hay muchísimas variedades de pan dulce y salado. Todos son deliciosos. Y... a comparación del resto del mundo, aquí es súper barato. Número 4. El servicio personalizado. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero aquí casi todos los productos y servicios pueden ser personalizados. Por ejemplo, si vas a un restaurante con tus amigos, cada quien va a pedir su propio platillo, ¿no? E incluso, cada quien puede pedir que le pongan un ingrediente extra o que le quiten algo que no te gusta. Por ejemplo, una hamburguesa sin pepinillo o una ensalada con aderezo diferente. Pero en Corea normalmente no hacemos eso. El dueño del lugar decide el sabor de la comida. Y sería muy raro que alguien pida que le quiten o le pongan algo diferente al platillo. Incluso es muy común que cuando sale un grupo de hombres a comer, todos pidan exactamente la misma comida para todos. Porque pensamos que así es más rápido y más fácil para el restaurante preparar una sola cosa. Entonces, algunas veces terminas comiendo algo que quizá no te gusta tanto. Pero para no dar molestias, te tienes que conformar con eso. Sí, en Rusia es como en México. Siempre te preguntan, ¿cómo quieres tu comida? Por ejemplo, si no comes cilantro o cebolla, puedes pedir quitar. Sí. Nosotros siempre pedimos algo. Sin algo, sin cebolla. Todos son demasiado amables y tienes muchas oportunidades de probar cosas diferentes a tu gusto. Me encanta. Número 5. Es un país más feliz. Según el índice mundial de... esto es más importante. Ocupa el lugar número 23, mientras que Corea está en el 54. Y es que culturalmente los mexicanos disfrutan mucho la vida a través de sus tradiciones, sus fiestas y costumbres. Y creo que esa felicidad es contagiosa. En el tiempo que he vivido aquí, he ido a fiestas de todo tipo. De cumpleaños, de boda, de fiestas infantiles, posadas. También me encanta que la gente es muy amable. Y a pesar de los problemas que pueden tener, veo que tienen una actitud más relajada. Incluso aquí aprendí una frase que dicen los mexicanos. Trabajan para vivir. Y creo que en Corea vivimos para trabajar. Allá tenemos muchísimo estrés. La cultura es de pali 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 pali. Es decir, rápido, 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 rápido. Todo queremos que se haga sin perder tiempo. Hay mucha presión social y competitividad.
Hay gente que cuando está estudiando o trabajando, prefiere no comer para no perder tiempo en eso. Y así como la felicidad se contagia, creo que el estrés también. Y por eso, toda la sociedad se siente así de presionada todo el tiempo. Todo esto lo he aprendido en los años que he vivido aquí. Y como puedes ver, me siento muy feliz de vivir en México por estas razones. Por eso, quise hacer este video para mostrar cómo se siente un extranjero aquí. Amigos, muy interesante historia de este coreano, sí. Muy interesante comparación de dos países. Y ahora sabemos un poco más sobre país Corea, que Corea es muy muy parecido a Rusia. También, por ejemplo, en invierno comprar un melón es imposible por su precio. Y no solo por el precio, sino puedes encontrar en muy muy pocas tiendas, sí. Y no solo melón, sino muchas frutas. Es difícil de encontrar. Y además diversidad de frutas. Por ejemplo, tenemos manzanas, peras, бананas и... И ува. И ува, sí. И nada más, yo creo, sí. Sí, tenemos frutas, pero son de temporada. Por ejemplo, melocotón o algo así tenemos en verano. Melón también solo en verano. Sandía también en verano. Granada en invierno. Entonces, durante todo el año tenemos poco variedad. Y por eso todos los rusos están esperando medio año para comer fresa o comer melones. И aguacate. Esta fruta es nuestra favorita. Sí, puedes encontrar en una temporada y por precio carísimo. Y lo más importante, que aguacates no son de Rusia. No. Son importados de otros países. A mí me ha gustado mucho ver este video porque este chico tiene muy interesante opinión y habla sobre los temas muy diferentes, los temas más grandes, como por ejemplo contaminación de país, yo creo que es súper importante. Y en Rusia, como en Corea, también vivimos para trabajar, pero a mí me gusta mucho idea de México trabajar para vivir, yo creo que es mejor, sí. Y sabemos que ustedes pueden salir a la fiesta cualquier día de la semana y los rusos no lo hacen. No. Solo sábado y viernes, sí. Sí, y nada más. Y amigos, muchas gracias por ver nuestra lección. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Adiós.